Pues que es un rancho muy bonito y toda la vida, pues allí nos criamos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué voy a decir yo de mi rancho? Un rancho bonito y que allí nos daba de qué comer, sacábamos de qué comer, levantábamos maíz, levantábamos todo, criábamos becerro, hasta la fecha. Mi papá en el rancho de La Unión lo hizo porque mis abuelos tenían terreno sin acotar. Y así papá ahí le gustó en esa parte y ahí hizo su ranchito, su potrerito, su casa. Y ahí vivió y ahí nos criamos. La Unión yo creo que se llama porque eran tres hermanos. Era mi tío Lupe y mi tío Jorge. Hicieron ranchos ahí y luego papá. Hicieron ranchos los tres pegaditos a los tres ranchos. Y ellos le pusieron La Unión. Sería por la unión que llevaban ellos como hermanos. Papá nos faltó del 20 de enero a 1929. Pues murió. Yo, cuando vivía papá, me acuerdo muy poco. Yo tenía de 5 a 6 años. No, pues como es natural. Le echaba menos que de todos los demás muchachos, compañeros que lo rodeaban ahí, o primos que tuvieran su padre. Y que uno no lo tenía, pues tiene que haberse sentido humillado de los demás, de las demás criaturas. Nos dejó papá dejó a mamá en una buena posesión, porque tenía rancho con tierras de siembra, tenía yuntas de bueyes con que trabajar y tenía un atajo de mulas que de allí nos manteníamos porque la agricultura no dejaba nada. En aquel tiempo, de esos años, sembrábamos y todo se nos helaba, el maíz, frijol. Ya para el 16 de septiembre, era raro el año que no estaba helando. Mamá trabajaba como un hombre. Sembraba maíz, sembraba papa, sembraba frijol. Y cuando estaba la papa ya para cosecharla, a puro asadón la sacábamos. Se escarbaba y sacaba uno la papa. Y ella, de punta, era la patrona que traía con todos sus chiquillos, pues una relación de respetarla, de hacer lo que ella mandaba, exigirnos si no queríamos hacer aquel mandado.
era una educación de enseñarnos a trabajar, de enseñarnos que nos hiciéramos responsables en el trabajo. Mamá le dio un paro cardíaco, murió de un paro cardíaco. Una convivencia matando la vaca. Pues mi compañera es mi esposa, Francisca García García. Ahorita anda, yo creo, en 75 años, 76 por ahí. La conocí desde la escuela. Desde chiquito nos conocimos. Pues yo tenía 26 años y ella tenía 19. Ahí nos conocimos y ahí crecimos y ya. Nos arreglamos para casarnos. Entonces, todavía era carta. Nos escribíamos. Y en los bailes, que vería todas las cualidades. Éramos jóvenes. En la poca o que nos relacionamos, pues nos hallamos, nos entendimos antes de casarnos, porque en ese tiempo la esposa era para el hogar, no trabajaba ni nada, tenía que ser únicamente para el hogar, para mantener a su esposo y sus hijos. Se creía auxiliado de la esposa. Yo salía y ella se quedaba en la casa. Y si ella salía a viajes también, yo me quedaba en la casa con los hijos que hubiera. Así es. Natural, tantos años viviendo juntos, tiene uno que extrañar a la compañera, y mucho la extraño, pero ¿qué se va a hacer? Hay que convencernos. Pues que te dijera que lo que, pues tenerla en la casa, tener a quien pedirle un vaso de agua, un café, una comida, tiene uno que extrañarla, que extrañar a uno a su esposa. Consume, hay una fuente que lo hace enverdecer. Hay un lirio que el tiempo no consume, hay una fuente que lo hace enverdecer. Tú eres el lirio, ven, dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el lirio, ven, dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr.
Pues yo a mis hijos, yo no les veo ningún porvenir que tengan en el rancho. Porque ya ellas tienen su carrera y ya se hicieron a otro medio. Y para hacerse al medio del rancho, necesita uno desde nuevito, de nuevo, de chico, irle teniendo amor al rancho, ir conociendo el trabajo del rancho. No sé ni qué irá a pasar con mi rancho, porque ya faltando yo, pues sepa Dios de quién, a manos de quién irá a llegar. Y yo, como es natural, se los voy a dejar a mis hijos, a toda mi familia que tengo, de uno por uno. Les voy a dejar una parte. Pero de allí en adelante, pues, ¿te imaginas? Yo al rancho es mi... Yo el rancho es mi fuerte. Pero para mí no hay cosa mejor que el rancho. Y aunque no dé, porque el rancho no da, y ya lo que uno cosecha ya no vale, ya no hay quien se lo compre por tanta competencia que hay de afuera. Entonces el rancho no deja. Pero para mí, como yo soy, creo allí, yo nunca he pensado de cambiar de ramo, de emprender otro negocio. Allí en la agricultura y en la cría de ganado. Y aunque no sirva. Pues yo pienso de mi vida que yo tuve suerte en vivir tantos años, porque yo fui un hombre, un desde muchacho, desde joven, que vivió bajo el trabajo, que sufrió mucho, que ni me imaginaba yo llegar a la edad que tengo. Y la vida es muy, muy ingrata, pero está uno muy, muy engrido con ella. Tuve muchos sufrimientos, sufrí mucho, pero todos se me han olvidado. Y ahorita no me acuerdo de nada. Pues sí me acuerdo, pero no los tomo en cuenta. Eso sí, estoy yo convencido que nunca hay que querer lo que uno piensa. Yo me siento como estoy, viviendo bien o viviendo mal, pero no que me dé la vida nuestro Señor a donde Él quiera, pero no que diga yo ya quiero morirme o que quiero vivir más, ¿no? Convencido hasta que se llegue el día. Así me siento. Thank you.